Este programa es presentado por Refugio del Arroyo Apart Hotel, una excelente opción de alojamiento en San Martín de los Andes, invitándolos a visitar esta bella localidad de la Patagonia en cualquier época del año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy visitamos nuevamente San Martín de los Andes, el lugar de los sentidos, un paraíso en la cordillera de los Andes en la provincia del Neuquén. En este programa compartiremos nuestras vivencias en este destino junto a Carla Canzani, mi compañera y asistente en este viaje. Desde esta hermosa ciudad, el principal centro turístico de la provincia del Neuquén, saldremos a realizar una excursión imperdible, disfrutando a pleno el otoño en la Patagonia andina. Pero antes quiero presentarles el Apart Hotel Refugio del Arroyo, donde nos alojamos. Un sitio encantador ubicado en un tranquilo barrio de San Martín de los Andes, atendido por nuestra amiga Carolina Mauro y su personal. Confortablemente alojados, disfrutamos una estadía magnífica, en cómodos aparts con todos los servicios y un diseño innovador. La cocina está totalmente equipada, con vajilla completa, heladera y microondas, con capacidad para 2 a 10 personas, estar con hogar a leña, TV con DVD en el living y en el dormitorio principal, calefacción individual en cada ambiente, teléfono, CD player, caja de seguridad, Wi-Fi y guardas key. Un hermoso patio, deck con parrilla individual y estacionamiento dentro del predio. Y como complemento para el descanso, el susurro del agua cristalina pura y fresca. Refugio del Arroyo Apart Hotel, el lugar en San Martín de los Andes para sus vacaciones. Ahora sí nos ponemos en marcha rumbo a la excursión prometida, organizada por el servicio receptivo del Apart Hotel. Allá vamos. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por acompañarnos semana a semana, estar allí tras las pantallas y compartir nuestros paseos semanales. Ustedes saben que nosotros queremos muchísimo la Patagonia y bueno, cada tanto venimos a hacer unos nuevos relevamientos para que ustedes tengan fresquitas las imágenes de todo lo que pueden venir a hacer a estos lugares. Hoy estamos en San Martín de los Andes, donde nos alojamos, por supuesto han visto ya los videos que han venido de introducción. Nos alojamos en Refugio del Arroyo, un lugar de nuestra amiga Carolina Mauro, que aquí está con su familia disfrutando de la excursión en este momento. Y desde allí, haciendo base perfectamente alojados, vinimos hacia la zona del lago Huechulafque, Parque Nacional Lanín, un lugar que queremos mucho también. Han visto que hemos venido muchas veces para estos lados, pero cada vez que venimos encontramos algo nuevo. Hoy vamos a participar de lo que es una excursión guiada, realmente con los servicios de una agencia de viajes local que está participando con nosotros, y obviamente con los guías de ellos vamos a hacer toda la introducción a este programa. Estamos pasando un día magnífico y lo que queremos transmitir siempre, que toda la familia puede disfrutar de esto. Y lo van a ver que es así con las imágenes. Bueno, les doy la bienvenida al programa a los guías de la agencia Yuco de Turismo, que sí nos están guiando para que la pasemos de la manera mejor, ¿no es así? Porque esperamos que lo pasen de lo mejor. Y esperamos a todos los amigos por allí que quieran conocer la Patagonia. Acá los vamos a esperar y los vamos a llevar a lugares que realmente son maravillosos. Perfecto. Es momento de que hablemos un poquito de los servicios de tu agencia, ¿no es cierto? ¿Qué es las posibilidades que se pueden hacer desde San Martín de los Andes? Bueno, y todo, bueno, todo lo que quieras nombrar, la cámara a tu disposición. Bueno, el servicio es bastante amplio porque tenemos desde servicio de guías de pesca, trekking, cabalgatas, salidas, excursiones, tanto a la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, acá a Lanín, también tenemos subidas al Cerro Lanín, que es una de las cosas que a la gente le gusta mucho. Y bueno, todo lo que se refiere a conocimiento de la Patagonia, nosotros estamos acá para eso, como para que la gente disfrute del paisaje, de todo este lugar que es maravilloso, que es está poco conocido todavía. Exacto. Bueno, estamos también dentro del producto que se llama, producto turístico que se llama Tres Parques, Siete Lagos. Yo le agregaría como complemento muchos más lagos, infinidad de ríos y arroyos, especialmente para la pesca deportiva, ¿no es así? Sí, por supuesto. Acá en la zona de San Martín y Junín de los Andes es muy popular por la pesca con mosca. Así que bueno, nosotros también somos guías de pesca con mosca del Parque Nacional Lanín y de la provincia de Neuquén.
Así que bueno, viene mucha gente a la zona a buscar lo que es la pesca con mosca. Muy conocido, van a ver imágenes seguramente de la boca del río Chimehuín, muy conocido mundialmente por la busca de marrones emigrantes, marrones muy grandes. Viene mucha gente de todo el mundo a buscar esas truchas que generalmente vienen a principio y a final de temporada de la pesca. Así que la verdad que sí, es muy conocido por lo que es la pesca con mosca y los ríos y lagos. Exacto, buscados por turistas esencialmente norteamericanos, europeos, pero lo que yo apunto siempre es que esta actividad la puede desarrollar cada vez más el argentino y la familia sobre todo, porque la pesca para mí siempre digo que es una excusa para estar en estos lugares y disfrutar lo lindo que tiene esto. Y uno viene con la familia, el pescador pesca, la mujer está pescando mucho, también está adhiriéndose al catch and release o a la pesca con devolución, practicando el fly cast. Pero también con sus hijos pueden disfrutar de un día en unos entornos maravillosos, ¿eh? Todo lo que eso implica, un asadito, un picnic, una navegación. Bueno, hay infinidad de posibilidades que se puede hacer. Apuntando a eso, quiero que sea más el turismo argentino que se compenetre de esto, pero también quiero que me digas un poquito de tu experiencia con el trato de extranjeros, que los hay muchos que vienen, qué es lo que estás notando últimamente, porque ellos vienen aquí exclusivamente porque encuentran un estado salvaje en las truchas y por los paisajes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, antiguamente venía mucha gente americana a pescar y en estos últimos años ha crecido el turismo latinoamericano. Mucha gente de Venezuela, Brasil, Colombia y bueno, el turismo argentino ha crecido muchísimo. Muchas familias que no solo vienen a pescar, como comentabas recién, vienen a hacer un paseo en balsa. Sí, mientras el hombre de la casa pesca, la familia también puede pasear en la misma balsa, comerse un rico asado, disfrutar del paisaje, y ha crecido muchísimo en estos últimos años lo que es el turismo de familia. Exacto, una pesca flotada es algo fascinante, porque uno va pescando en el paisaje, o sea, es como si está flotando sobre una postal. O sea, uno va a la deriva, se llama flotada por eso, se hacen en embarcaciones especiales, que bueno, puede ir el pescador sentado, se hace a remo, la mayoría de los ríos aquí no se puede navegar a motor, se hace exclusivamente a remo y obviamente derivado por la corriente que trae el caudal del río, que en la mayoría de los casos es totalmente seguro, está después para el que quiere más extremo el rafting, obviamente, que ahora nos van a nombrar un poquito los escenarios, pero realmente es una pesca que les recomiendo, porque se va disfrutando, no está como uno está quieto pescando en un mismo lugar, uno constantemente encuentra cosas, encuentra fauna, encuentra flora, encuentra unos escenarios maravillosos. Y bueno, hablando del tema de rafting, ustedes también les desarrollan, ¿verdad? Sí, cómo no, tenemos ahí en San Martín y Río Aluminé, donde son dos cauces muy bonitos donde hacemos rafting. Y bueno, acá el amigo es el que se dedica al tema del rafting y yo me encargo de lo más feo, que es llevar a la familia a pasear mientras ellos hacen pesca o hacen rafting, porque por allí a las señoras no les tienen miedo, pero una vez que lo hacen por primera vez, después ya no la puedes bajar de la balsa. Exacto. Y tenemos un grave problema porque las familias vienen con su señora y por primera vez toman una caña de mosca. Y para mala suerte del pescador, las mujeres siempre pescan más que... Entonces, no las quieren traer más, pero no, tráiganla a las mujeres porque son bienvenidas y la van a pasar bien, la van a disfrutar en familia. El lugar es para eso. Aparte de la flotada, es una cosa maravillosa porque vas disfrutando tanto del paisaje como de la fauna que tiene la zona, que es muy amplia, es muy bonita. Y bueno, después al mediodía, si no pica en el río, como se dice normalmente, se pica al mediodía, que es un rico asado, un vinito, una gaseosa, y lo pasamos fenómeno. Así que bueno, están acá, los vamos a esperar, y por allí es cosa de animarse. La balsa es muy tranquila, no es rafting, es una situación donde va totalmente sin dificultades de que tenga peligro de caerse o nada, porque va muy lento, va pescando tranquilo, puede sacar fotografía, puede tomar sol arriba de la balsa, no hay ningún problema. Eso es fantástico, eso es lo que más disfruta cuando la mujer se da cuenta que puede también hacer lo mismo que hace su marido arriba de la balsa y después no hay forma de sacarla de allí. Eso es muy, muy bonito, así que eso es lo que tratamos de que la familia venga y bueno, esperamos a todos los amigos por allí que tengan la ansiedad de conocer la Patagonia
Y bueno, aparte de tener mountain bike, cabalgatas y todo lo que es trekking, subida a la montaña, que son también muy interesantes para sacar fotografía de animales, de aves, vistaje de cóndores, de bueno, de la cantidad de fauna que tiene la Patagonia, que es variada y es muy interesante, muy linda. Forma parte de una nueva modalidad que está cobrando cada vez más adeptos, una nueva modalidad del turismo que se llama avifauna, especialmente el avistaje de fauna de aves, que aquí las hay muchas. Bueno, forma parte del turismo ecológico, que realmente no solo le fascina a los europeos, sino que también cada vez más a los argentinos, por suerte. Hablando de chicos, aquí está toda la familia de Carolina disfrutando de este patio. Hoy lo sacamos al patio, y realmente ustedes pueden ver los chicos detrás nuestro cómo están disfrutando de todo esto, admirando lo que es el lago, esta playita donde estamos aquí haciendo base. Estamos en la mañana temprano iniciando la excursión y así la vamos a compartir en el programa. Y ya para ir cerrando, vamos a ubicar puntualmente esta excursión, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hoy estamos en el lugar de Huechulafque propiamente, estamos en Las Coloradas, el lugar. Vamos a ir viendo, vamos a ir al catamarán, después vamos a hacer una excursión por la zona del Paimún, donde hay una iglesia muy interesante, muy linda, con toda una expresión idiomática del lugar. Y rara en la construcción. Y muy rara en su construcción porque fue muy polémica, pero es muy, muy bonita. Muy bonita y es un punto donde uno allí se relaja, puede ahí, bueno, apreciar una estructura que es realmente increíble. Muy bien. Increíble. Bueno, y así lo vamos a disfrutar. Obviamente agradeciendo la compañía, los servicios. Tenemos todo el equipo de pesca, no se vayan a pensar que si se nos llega a dar, nos vamos a meter a pescar también, si nos dan los tiempos. Así que paseando por el mundo es así. El placer de disfrutar los viajes de corazón para ustedes, por supuesto. Una bendición que tengo en este transitar por el país y por el mundo. Muchas gracias por la compañía nuevamente y los invito desde ya a disfrutar el Parque Nacional Lanín, una de las mejores bellezas que tenemos en nuestro país, en la provincia del Neuquén. Una pausa y seguimos paseando por el mundo.
La siguiente cita que efectuamos es a la Capilla María Auxiliadora del Paimón. De curiosa arquitectura, esta hermosa capilla se encuentra en la zona denominada La Unión, una angostura de aguas calmas que une el lago Huechulafquen con el lago Paimón. En lengua mapuche, estos dos nombres significan Huechu, Punta Grande, y Lafquen, Lago, y Paimón, Corre Tranquilo. Es un lugar pintoresco, rodeado de montañas y frondosos bosques, y es muy visitado por los turistas, pues se halla a solo 5 kilómetros de Puerto Canoa, a donde concurren para embarcarse en el catamarán. De allí nos fuimos hacia otro lugar encantador, la Bahía Cañicul. Uno de los lugares que siempre recomiendo visitar cuando venimos al lago Huechulafquen, la Bahía Cañicul, un lugar soñado, un verdadero paraíso de montaña, perteneciente a la comunidad que preside el lonco don Aníbal Cañicul, nuestro gran amigo ya del programa. Ustedes han visto que hemos hecho varios relevamientos aquí, pero realmente cada vez que venimos descubrimos nuevas cosas. Hoy con un día espectacular, hemos tenido el lago planchado, realmente como no lo vi nunca, don Aníbal. Sí. Bueno, hemos disfrutado del catamarán, disfrutado de todo este entorno bellísimo. Y por supuesto, metiéndonos un poquito dentro de su propiedad, probando la pesca con mosca. Así que, como siempre, el agradecimiento a nuestro programa por recibirnos de la manera que lo hace, don Aníbal. Bueno, también nosotros, el agradecimiento nuestro, suyo, por haber venido en este lugar y bueno, darle publicidad, ¿no? Nuestro lugar y que nosotros recibimos al turista en noviembre, que se comienza la pesca, y hasta el 15 de abril, hasta el 15 de abril que se termina la pesca, y bueno, hasta ahí mantenemos gente siempre, turista. Así que bueno, el agradecido somos nosotros de haberlo, que en este momento se hayan acercado para charlar con nosotros. Estamos en otoño, disfrutando un otoño hermosísimo y realmente con una temperatura más que agradable. Es un momento propicio para hacer un balance de cómo ha ido esta temporada, don Aníbal. Sí, fue una temporada bastante buena, a pesar de todo, no tanta gente acampando, mucha gente por la ruta. Ajá. Pero sí, no como otros años, que esta temporada fue Bahía Cañicul, no con muchísima gente. O sea, todos los campings, no solo Bahía Cañicul, todos los campings que en este momento tiene la comunidad, no estuvo saturado, se manejó bien. Realmente, sí, sí. Y eso que hizo un verano de mucho calor, ¿verdad? Un verano de mucho calor y sí, la pesca muy floja por la calor, muchísima calor, el lago bajó muchísimo. Mucha temperatura el agua, la trucha se va abajo, sí, obviamente, sí, a buscar agua más fresca. Y también me llamó la atención, si bien hubo bastante nieve el año, se ve que el deshielo fue demasiado rápido tal vez y ahora hay poca cantidad de agua en los ríos, ¿verdad? Sí, sí, justamente hay muy poco, los caudales de agua son muy pocas, así que bueno, esto traenos un invierno muy bueno, para nosotros le perjudica, para los pocos ganados que hay. Exacto. De que venga un invierno medio bravo y se puedan morir todos. El año pasado ya habían tenido problemas de El año andar. Pasado tuvimos problemas por el tema de sequía y este año también, hasta ahora muy seco todos, y bueno, es muy peligroso por el tema de que hay muy poco pasto y esas cosas para los animales, ¿no? Es momento de reflexionar un poquito. Estamos empezando a notar las consecuencias del cambio climático. Realmente siempre damos el mensaje de que hay que tomar conciencia. Tal vez nosotros como dos personas solamente no podamos hacer mucho, pero a nivel global, gracias a Dios, se están haciendo muchas reuniones en Naciones Unidas, se están tratando de ver de qué manera podemos modificar estas cosas que se están viniendo cada vez más rápido. Y realmente uno que viene seguido a estos lados lo nota. De cualquier manera, tenemos que tratar de tomar siempre las precauciones de cuidar este medio ambiente. Y realmente ustedes ven qué tipo de paraísos tenemos todavía en esta zona de la Patagonia Andina. Desde San Martín de los Andes vinimos efectuando un paseo hermosísimo y lo coronamos aquí, obviamente con algo que es un ritual ya en nuestro programa. Pasar por este lado y no entrar al comedor de don Cañicul y su familia y comerse unas tortas fritas para celebrar una tarde hermosa es algo que no se debe dejar de hacer. Así que ahí vamos a ir. Muchas gracias, don Aníbal, como siempre, y será hasta la próxima visita. Bueno, muchas gracias por haber venido también, señor. Muchas gracias por estar acá y bueno, ahora vamos a pasar a comer unas tortas fritas. Muy bien. Recuerden, don Aníbal Cañicul, Bahía Cañicul, un paraíso. Fíjense nomás atrás lo que tenemos y todo lo que han visto con las imágenes.
Realmente riquísimas, las tortas fritas de la señora Cañicul son la cita obligada de este lugar, ideales para un alto en el camino dentro del paseo por el circuito Huechulafquén. Repuesta las energías, fuimos a Puerto Canoa, otro bello lugar a 52 kilómetros de Junín de los Andes, con zona de camping y sectores de playa, restaurante, parrilla, casa de té, un sendero de interpretación vegetal y el muelle, desde donde zarpa el catamarán José Julián. Un paseo imperdible. Embárquense con nosotros y lo compartimos. Este es mi lugar, ahora no hay nadie que no pueda parar. En el próximo bloque los invito a dar un paseo por el lago Huechulafquén y seguimos en Paseando por el Mundo, por supuesto. Y hay mucho más para ver y para disfrutar en Junín de los Andes. ¡Ahora Argentina! ¡Ahora Argentina! Esta es mi tierra, este es mi lugar, ahora no hay nadie que lo pueda parar. Esta excursión lacustre es muy recomendable. El catamarán José Julián tiene un excelente servicio a bordo y sus guías nos van describiendo los lugares y asesorando sobre todo lo que vamos viendo, con una perspectiva diferente de los paisajes a medida que los vamos descubriendo, que son realmente fascinantes. La navegación del catamarán por el lago Huechulafquén continúa hasta el lago Epulafquén, cuyo principal atractivo es el escorial de lava de 6 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, producto de la erupción del volcán Achen Nisheu. Sigamos disfrutando de esta navegación y apreciemos los paisajes, en una excursión totalmente recomendable para toda la familia. Amigos, estamos finalizando el programa, último bloque, realmente disfrutando un paseo espectacular. Por eso elegí este momento para hacer el cierre de este hermoso paseo que disfrutamos gracias a los servicios de nuestros amigos, disfrutando en familia todo lo que ustedes pueden venir a hacer aquí al lago Huechulafquén. En este momento en el catamarán José Julián, a quien por supuesto agradezco a los propietarios siempre la deferencia que tienen de ponernos todo para que podamos realizar nuestra tarea. Vamos a cerrar Paseando por el Mundo y con un obsequio. Vamos a tener un tema musical de un gran amigo que grabando nos regaló uno de sus temas más bonitos que se llama Otoño en Huechulafquén. Con ese videoclip, con imágenes de todo lo que vivimos hoy, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa, siempre paseando por el mundo, en cualquier lugar de nuestro país o del mundo. Allí nos vamos a encontrar. Bueno, cuando hablábamos de los ritmos patagónicos, hablábamos de ritmos que vinieron de otros lugares y se adaptaron a esta Patagonia. Es el caso de la milonga,
la milonga que al encontrarse con la habanera que entra por el Pacífico, se deforma y nace el ritmo de cordillerana. Es una milonga, pero que gana en dulzura. En ritmo de cordillerana le voy a cantar al otoño del lago Huechulafquen, un tema que compuse hace ya algunos años con este gran poeta que tiene la provincia del Neuquén, don Marcelo Berbel, y que juntos, compartiendo un asado en el lago Huechulafquen, don Marcelo Berbel mirando el color de los cerros, las primeras nevaditas que estaban en las cumbres, dice: esto no es un otoño, acá hay un duende que está pintando. Y ahí mismo compuso esta letra, que me la pasa, y que esa letra, esa misma noche, tenía una música, y que se llama Otoño en Huechulafquen. Huechulafquen no es otoño, es un duende pintor de cordillera, es un canto a la vida porque tiene en el alma una eterna primavera. Desde el verde mallín que adorna el valle hasta el rojo que incendia los faldeos, amarillo y rosado sube el bosque, y en la cumbre celeste entra en el cielo. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que aunque sea un poquito se parezca a ese otoño que existe porque tiene en el alma una eterna primavera. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera ser un duende pintor de cordillera. Huechulafquen no es otoño, es la muestra acabada de lo bello que en la tela milenaria del paisaje funde el tiempo inexplicable con los sueños. Arco iris vegetal, color que vive en las hojas, en el pasto y en la flor, y la nieve silente de los cerros fija el rostro del sol y le da luz. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que aunque sea un poquito se parezca a ese otoño que existe porque tiene en el alma una eterna primavera. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera ser un duende pintor de cordillera.